Sierra del Rosario se encuentra ubicada en el occidente del archipiélago cubano, provincia de Pinar del Río. Las características geomorfológicas de esta región, unidas a otros factores ambientales, permiten el desarrollo de numerosos y variados ecosistemas en toda su extensión geográfica. Relacionado con esta variedad de ecosistemas, se localizan numerosas poblaciones de diferentes especies de animales y plantas. Todo lo anterior garantiza y ofrece una belleza extraordinaria a esta región montañosa del occidente de Cuba. Los estudios sistemáticos y ecológicos realizados en torno a la fauna de esta zona son numerosos, lo que ha permitido un conocimiento más amplio de nuestra fauna, sobre todo la endémica. Sin embargo, muy pocos son los materiales audiovisuales que sobre ella se han realizado, por lo que sirve a nuestro intento para un mejor conocimiento de esta fauna, su conservación y aprovechamiento, dadas sus potencialidades científicas y ecoturísticas. Numerosos son los vertebrados que habitan en la Sierra del Rosario: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los estudios sobre la composición de los diversos grupos de vertebrados en la Sierra del Rosario corroboran que el grupo más abundante es el de las aves. Debido a esta composición y a la importancia que tiene el conocimiento de estos animales, la televisión educacional y la Facultad de Biología del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Varona dedicarán una serie de materiales audiovisuales sobre las aves de este lugar, donde se reflejarán aspectos alimentarios, reproductivos y conductuales, entre otros, sobre varias especies que habitan en esta región. La composición de la ornitofauna de la Sierra del Rosario es de 80 especies, de las cuales 17 son aves migratorias neárticas. Indudablemente que futuros estudios en esta reserva elevarán el número de especies, sobre todo de aves migratorias. En este programa se presentarán varias de las aves que han podido ser filmadas en escenarios naturales, como una visión de la diversidad de este grupo en la Sierra del Rosario. Por otra parte, los primeros planos de filmación, lo vivo de los colores del plumaje, así como la conducta natural en los ecosistemas donde viven las aves, permitirán la identificación de las diversas especies, por lo que este material se convierte en un video guía de las aves de Cuba, especialmente de la Sierra del Rosario.